¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y en este inicio de fin de semana ya estamos listísimos para comenzar nuestra transmisión en vivo. Bueno, de hecho ya la comenzamos y les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse como cada día por ahí de las 9:30 de la noche, ya lo saben que es una cita. Por lo menos están invitados de mi parte, ojalá, ojalá ustedes acepten la invitación y aquí les contaré las historias de los famosos, más famosos de México y de todo de todo el mundo. Oigan, no, no me voy a ir a bailar porque de, de, me dice Dani, ay, te pusiste un saco, tío, a poco te vas a ir a bailar. No, 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 no. Oigan, es que les voy a confesar algo, pero no se lo vayan a decir a nadie, por favor, se los encargo. Hace aproximadamente mes y medio que no lavo, ya tengo mi botezote de ropa hasta acá y yo creo que el día de mañana pues me voy a poner a lavar todo el santo día, ya tengo cobijas, ya tengo sábanas, ya tengo ropa, no, o sea, imagínense ustedes, entonces pues ya voy sacando la ropita que ya ni, ya ni me quedaba ni me la ponía, pero bueno, ahí estamos. Oigan, pues bienvenidos y la historia que les voy a platicar hoy en este canal de YouTube que se llama El Philip y también en nuestro podcast que lleva el mismo nombre y el cual pueden ustedes escuchar a través de Amazon Music o de Spotify, es una historia, miren, yo, yo, no, yo no lo voy a calificar como bueno o malo. ¿Por qué? Porque tiene una historia de vida muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero además, ha cambiado tanto en su actitud este muchacho y nos referimos a Arad de la Torre. Fíjense, Arad de la Torre, un muchacho a quien conocimos siendo bonachón, siendo buena onda, siendo muy, muy sencillo, porque en realidad si lo era, hoy pareciera que es otro. Hoy parece que nos cambiaron al Arat de la Torre al original y nos pusieron a un reemplazo. Y este reemplazo es malhumorado, tóxico, grosero, malhablado. Uh, tiene, bueno, actitudes misóginas. No, 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 es, es otra persona. Vamos a tratar de descubrir qué es lo que le pasó, qué es lo que sucedió y en qué momento se rompió esta parte buena para solamente resaltar la parte negativa y la parte mala. Y no me estoy refiriendo a su talento, porque el muchacho por algo está ahí en donde está, por algo conduce programas, por algo ha hecho películas y por algo también ha hecho telenovelas. Supongo que algún talento debe tener. En eso no hay duda pero eh, en la cuestión personal, en la actitud sobre todo, deja mucho que desear. Hoy vamos a descubrir qué es lo que le pasa a Arad de la Torre y en dónde viene ese rompimiento y en dónde viene ese cambio tan drástico que ha dado de algunos años hacia acá. Fíjense, Arad de la Torre y yo tenemos la misma edad, 48 años. Ahí como lo ven. Y Arad, pues no sé si se ve mmm, de más años o se ve de menos. Pero yo no, de hecho, 48. La verdad es que no. En fin, ahorita vamos a platicar de todo eso a través de este canal de YouTube que se llama El Philip. Y recuerden que también los invitamos. Ay, Dios mío. Hoy, Omarcito Benumea, de verdad, Israel y tú, se rifaron, como dicen. Miren, todavía me estoy chupando los dedos y los bigotes. Hicieron un molito verde. Pero de estos molitos verdes que aparte, desde cero, no crean ustedes que lo fueron a comprar al mercado, no, 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 desde moler las hierbas, las semillas de, de, de pepitas, la preparación paso a paso y además de todo, con pollo criollo. Ah, sí, no, no, no de granja, no, 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 no de estos pollos que ya vende con este, inflados y todo, no, con eh, un pollito de granja, ay Dios mío, miren para chuparse los dedos. ¿Y dónde fue esto? En nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Ya está el video disponible, ya lo pueden ustedes encontrar ahí y ojalá de verdad nos regalen un like y ojalá nos dejen algún comentario, que eso nos ayuda muchísimo. Recuerden que el día de ayer también tuvimos alarido a las 11 de la noche. Ay, Dios mío, dos historias buenísimas, las dos. Ahora sí, el Omarcito se puso las pilas y pues no es por nada, pero yo también les conté una historia bastante, bastante interesante. Nos están preguntando también que si no hubo el shock hoy. Fíjense que no. De hecho, Jorgito tenía una cita eh, médica que se cruzaba por ahí de, de las 2 de la tarde, que era el momento del en shock, y lo que no quería... Era correr, lo que no quería era así como estar con el estrés de ya tengo que llegar y hay tráfico y esto y lo otro, y decidimos no hacer en shock, pero el día lunes ya regresaremos totalmente en vivo sin mayor problema. Oigan, pues hasta aquí vamos iniciando ya nuestra transmisión. Bienvenidos a todos ustedes que se van agregando y vamos a iniciar mandando saluditos, mi querido Omarcito Benumea, a eh, Xiomara Colín. Dice: Hola nuevamente, como siempre, junto con mi gatito, muy atenta para escuchar. Al mejor narrador de historias, el Philip. Ay, mi querida Chamara, te mando un beso enorme. Celina Santiago, piense, Celina, ¿se acuerdan que así le decían a Celina? Quintanilla. Selina dice: Hola, Philip, siempre te veo en Productora 69. Saludos. Gracias, Celina que ahora estás aquí en el canal del Philip. Bienvenida. María Bernal Fernández dice: Hola, Philip, buenas noches. También saluda a Omar y a Dani, esperando la historia de esta noche. Gracias, María Bernal, te mando un beso y ojalá te guste la historia que les vamos a platicar hoy. Pati Monsibais dice: Bonita noche, Philip, los extrañé hoy por la tarde. Todo sea por la salud de la GG, mándame un saludito. Pati Monsibais, muchísimas gracias, que también viene de decirles que hablé con Jorgito hace ratito, hace unos minutitos, estoy platicando con él y resulta que me dijo que le había ido muy bien en su consulta. Yo espero que ya el lunes nos cuente detalle qué fue lo que pasó, lo que le hicieron, pero estaba muy contento, yo lo escuché muy contento y eso a mí me causa mucha felicidad también. Giovannita Santana dice hola buenas noches a todos ya lista para escucharte Philip y te mando besos gracias Giovannita, yo también te mando besotes gracias a Rose García dice hola buenas noches en camino pero ya listo para el en vivo de hoy. Ay, Rose, muchísimas gracias. A nada más cuidadito si vas manejando mucha precaución. Laurita, no, perdón, Isaurita Hernández dice, hola, Filip, y equipo, Saludos y excelente, excelente noche. Casi a punto de llover, ya lista para la historia de hoy. Besos para huesitos y para mí, Gerardo y Suri, un meneito. Oigan, pues a Gerardo y a Suri les mandamos con todo cariño. Ay, Dios mío, les vamos a mandar. A ver, espérenme tantito, nomás déjenme dejar aquí esto. Y les bailamos un meneito. Un... Ay, ahora es viernes, aparte. Mira, ahora sí me sale porque estamos bailando el menedito de fin de semana con todo cariño. Rose García dice: Mi like es el número 13 de la buena suerte. Ojalá que si sí. hay que comprar un boleto de la lotería, tú no vayas a la de buenas. Y en eso nos hacemos millonarios. Pepino Rosa dice: Saludos cordiales desde Calimaya de Díaz González en el estado de México. Fíjate que Calimaya de Díaz González nunca lo había escuchado pero debe ser un municipio muy bonito, como muchos del Estado de México, si no es que todos. Fíjense que la historia que les voy a platicar hoy, ya comenzando con el tema, eh, inició exactamente hace 48 años, de eso por ahí, por el mes de marzo. Yo todavía no cumplo los 48, me falta. Pues ya una semana, menos de una semana, pero eh, esta historia comenzó por ahí de marzo de hace 48 años y comienza con un matrimonio. Un matrimonio conformado por Arat de la Torre Álvarez, que en esos años estaba ya casado con una mujer llamada Estela Balmaceda. Estela Balmaceda era su, su esposa. Fíjense que ellos se casaron siendo. Muy jovencitos, mucho, mucho, muy jovencitos. Ella todavía ni siquiera terminaba la preparatoria. Ustedes imagínense o a sea, qué edad se entra a la preparatoria y a qué edad se sale de la preparatoria. Bueno, de hecho, cuando ellos se convierten en padres de su primogénito, de Arad Junior, ella no terminaba todavía la preparatoria. Imagínense nada más a los cuántos años se casaron este, este matrimonio. Fíjense que ellos se casaron bajo el régimen masón. Sí, fíjense nada más. Yo, yo sinceramente no entiendo mucho acerca de, de, de la masonería. Desconozco muchos temas relacionados a este asunto y la verdad tampoco la quiero regar y no les quiero decir la masonería trata de esto y de esto, no. Sé perfectamente que se manejan por logias, sé perfectamente que hay niveles, sé que no todo el mundo puede eh, hacerse masón y que son personas. Una, que tienen una inteligencia bárbara, y dos, que también son familias que tienen, pues, buen nivel económico. Eso también lo sé. Pues resulta que est estas personas se casaron muy jovencitos y se casan bajo este régimen de la masonería. Bueno, llega el año de 1975, marzo de 1975, y nace su primogénito, a quien le ponen el nombre, como era varón, le ponen el nombre del papá, arad Así justamente le pusieron a este chamaco. Fíjense, nada más, claro, con el tiempo también se volvieron a convertir en padres y tuvieron a su hijo Ulises. Hasta ahí, pues digamos que, que, la, que la cosa pues, no estaba tan, tan mal. Resulta que Arat, el primogénito, era un chamaco. Vamos, él, él vive, pero eh, siendo niño, era un, un muchachito al que le gustaba mucho ver los espectáculos callejeros. Todo, lo que eran payasitos, lo que eran, este, pues personas que cantaban, todos los espectáculos, pero donde él sí se volvía loco era cuando salían los magos, los magos que aparecían eh, conejos, que desaparecían palomas. Para el chamaco, eso era muy divertido. Resulta que su papá de, de Arad Jr. conocía a una persona que sabía hacer trucos de magia y él vivía en. Eh, la Avenida Bucareli, que la Avenida Bucareli es una de las principales. Se convierte Bucareli, de hecho, en este ¿cómo se llama? En Avenida Cuauhtémoc y eh, atraviesa Reforma. En fin, es una avenida muy conocida y una avenida principal aquí en la Ciudad de México. Resulta que cada que podía, el señor Arat llevaba a su hijito chiquito, muy chiquito, con este mago allá a la calle de Bucareli para que le enseñara a hacer trucos de magia. Y el chamaco Arad, bueno, feliz de la vida. Él soñaba, de hecho, con ser mago, convertirse en un ilusionista. Era, era como su sueño, ¿no? Pero fíjense que eh, conforme va creciendo Arad, pues además de que sí aprendió a hacer algunos trucos de magia, le gustaba mucho ir con este señor a que le enseñara los trucos por una razón. Porque eran los únicos momentos en la vida en los que Arad... Podía estar tranquilo, en los que podía sentirse feliz, en lo que en, en momentos en los que no tenía miedo de nada. ¿Y por qué se los digo? Porque mientras Arad ya no estuviera con el mago, que terminaban ya con sus su entrenamientos, sus clases, y regresaban a casa, era una tortura y era un martirio, porque el papá y la mamá se la pasaban peleando, discutiendo agrediéndose, insultándose. Eran peleas todos los días y a todas horas, a todas horas. Imagínense ustedes que llegó el momento en el que los padres de Arad se odiaban. Ya no era solamente el no me llevo bien, no tengo una buena comunicación con mi pareja. No, llegó el momento en el que ya era odio el que sentía el uno por el otro. Esto hizo que Arad, que había sido un niño muy sociable, muy dicharachero, muy risueño, de pronto de tanto pleito y de tanto problema que había en su casa, deja de serlo y ahora se convierte en un niño arisco, en un niño ermitaño, en un niño muy nervioso, miedoso, cambió totalmente. Y obviamente esto era por los pleitos constantes que tenían sus papás, porque no era en la mañana y en la noche. Si se veían diez veces al día, las diez veces peleaban, pero eran peleas a insulto, a gritos, era terrible. Y el pobre chamaco pues ya nada más iba a encerrar en su cuarto y ahí se quedaba sin salir porque decía, en una de esas y me van a pasar a mí también a dar aquí el, el golpe, ¿no? Y entonces fíjense que se convierte en un muchacho introvertido. Aún así, todavía, sus, sus padres... Tienen a su, a su segundo hijo, a Ulises, que al día de hoy Ulises tiene 45 años. Ulises nace en medio de una, pues de una batalla y de una guerra entre sus padres. Fíjense que eran tantos y tantos y tantos los problemas que, que tenían que de repente, o sea, ya era el, el por favor que alguno de los dos se vaya y nos dejen solos, porque. Esto ya no es vida, ¿no? Y estaban muy chiquitos realmente los dos. Y entonces un día, Arad de la Torre se va a dormir, ¿no? Su hermano estaba muy chiquito. Su hermano para aquel momento tenía tres años. Ulises, eh, perdón, Arad tenía seis. Entonces, pues ya se va a dormir, su mamá le va a dar el besito de las buenas noches y al despertarse, ese día se levantó muy temprano. Era fin de semana. Se levanta muy temprano y cuando, pues prácticamente a esa hora sus papás deberían estar todavía dormidos, no. Ya había ruido. Y lo que se encuentra en la sala son unas maletotas, ¿no? Unas maletas grandototas. ¿Qué era lo que pasaba? Que estas maletas eran de su papá. El señor Arad se iba de la casa. Y la señora pues se, se sorprende de ver a su hijo levantado a esa hora. Y Arad pregunta, ¿a dónde va mi papá? Y la señora le dice, pues creo que se va de viaje, pero ya no va a regresar nunca, ¿eh? De una vez te aviso. Y entonces Arad pues obviamente empieza a llorar porque pues imagínense cómo que se va mi papá. Pues, o sea, sí pelean mucho y todo, pero pues es mi papá. Y entonces el señor pues ya no pudo hacer nada y se fue. Se fue y pues deja a la familia, deja a Ulises, deja a la esposa y deja a Arad. Fíjense nada más bueno. Eh, eh, los muchachos de alguna manera estaban conscientes que era ya tanto el grado de violencia, de maltratos, de malas palabras, que eh, algún día tenía que ser, algún día tenía que suceder eso. Bueno, todavía cuando Arad dice, Arad Junior dice: No, papá, no te vayas, mira, que no que no sé cuándo, la mamá lo jala de un brazo y le dice: No, deja que se vaya y lo jala. Y entonces el papá deja que se despida de mí empiezan a jalonearlo los papás, uno de un brazo, el otro del otro, y los dos peleando en guerra total, los dos padres y el chamaco, imagínense nada más el pobre de la, de la torre, en medio de este pleito lastimándolo físicamente. Eso lo dejó muy marcado, mucho, mucho, muy marcado, porque eh, pues era el darse cuenta que en realidad los hijos no importaban, importaba quién ganara la guerra, importaba quién se levantara y dijera... Ahí está, te gané, no pudiste conmigo. Eso era lo que realmente le, les dolía muchísimo. Bueno, pues resulta que ya queda todo lastimado eh, Arad y lo siguiente de lo que se entera de su papá es que estaban en un tremendo pleito legal por la custodia de sus hijos. Porque durante todo ese tiempo en el que Arad eh, vivió con su papá y con su mamá, el papá llegaba y le decía, si yo me separo de tu madre, te vas conmigo. Y la mamá le decía, si tu papá te pregunta que te quiere decir con él, dile que no, que te vas a quedar conmigo. Y así los traían a los dos pobres chamacos, ¿no? Entonces eh, se entera que ya su mamá había demandado a su papá para eh, quedarse con la custodia de los hijos. Y fíjense que tanto fue el, el pleito que tuvieron o que hicieron que resulta que sí, efectivamente, la señora ganó esta, esta custodia y se queda con los hijos. Pero además... Eran tantos los pleitos que tenían que logró hacer que el juez le diera una orden de restricción a eh, su, su esposo. De esta manera era casi imposible que el señor pudiera ver a los hijos. Resulta que la señora ahora estaba consciente que el ex esposo ya no iba a poder ver a los muchachos, ya no se les podía acercar porque estaba esta orden de restricción. Pero por otro lado, ella misma no estaba con sus hijos y no estaba con sus hijos porque al ya no tener el apoyo económico de parte del padre, pues obviamente ella tenía que trabajar muchísimo para poder mantener a sus dos hijos. Que además ella, como ya les decía, pues dicen que estaba terminando apenas la prepa. Yo no sé si estudió la prepa años después o no sé cómo le hizo, pero la, la señora pues era realmente muy joven. Entonces para ella, para doña Estela, era bastante complicado tener que cuidarlos y tener que darles lo, lo necesario. Bueno pues nunca estaba en casa la señora siempre estaba trabajando siempre estaba pues buscando el sostén la manutención para sus dos chamacos Fíjense que Arat, al quedarse solito con su hermano Ulises, tuvo que madurar muy rápido. No tuvo tiempo como para disfrutar una niñez porque tenía que cuidar a su hermanito. Tenía además que se sentía con la obligación y la responsabilidad de cuidar a su mamá, aunque no era su obligación. Pero él, como el varón ma mayor, como el más grande de la familia, de los hijos, tenía esa responsabilidad de decir: Yo tengo que cuidar a mi mamá. Y no vive su infancia, no vive su niñez, y tiene prácticamente que dedicarse al cuidado de su mamá. Pero resulta que, de repente, su papá entra a trabajar a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Ahí don Arad, papá, comienza a hacer muchos contactos, muchos, ¿no? Entonces, pues, entre que conocía directores, profesores de escuelas, un día don Arad se pone a revisar en qué colegio Iban sus hijos, en qué escuela estaban sus hijos, y logra descubrirlo. Lo siguiente que hace es hablar con la directora de esta escuela y le explica toda su situación. Siendo conocido de la SEP, este hombre logra hacer que la directora acepte que el señor pueda ver a sus hijos, pero no en la calle, sino en la dirección de la escuela. Hagan de cuenta que la, la, la directora mandaba llamar a Ulises y Arad y les decía: vengan a la dirección. Y en la dirección estaba el papá esperándolos. Era la manera en la que se pudieron ver o pudieron tener contacto entre los dos. Bueno, obviamente los hijos estaban felices y tenían solo una restricción. Nunca decírselo a la mamá. No podían decírselo porque si lo, lo decían, imagínense el pleitazo porque había una orden de restricción de por medio. Entonces un día el, el señor Arata, el papá, pues a manera de detalle, a manera... Pues, pues, de un regalito, le compra un reloj a su hijo Arad, y le dice ten, póntelo para que lo presemos aquí en el colegio, pero cuando te vayas para la casa, te lo quitas porque si te lo ve tu madre, se va a enterar que fui yo, y no, ¿para qué quieres? se nos arma, la de Dios es padre, y Arad dijo que sí, y así lo hizo, ¿no? Y... Oigan, van ustedes a creer que al chamaco por salir de prisa de la escuela, por llegar corriendo a ver las caricaturas a casa, se le olvida quitarse el reloj. Ah, total, la mamá le dice: Lávense las manos, que ya vamos a comer. Ay, al chamaco se lava las manos. Cuando la señora va viendo el tremendo reloj que traía el chamaco, inmediatamente, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dio? Dime la verdad. Pues imagínese, la, la, la señora ya se lo imaginaba. Y entonces, pues, Arat, siendo un chamaquito, siendo muy chiquito, pues ya no le quedó de otra más que echar de cabeza a su papá. ¿Te lo dio tu padre, verdad? No, pues que sí. ¿Desde cuándo lo ves? No, pues desde tal fecha. Híjole, ahí va la señora, ¿no? Hacerle un pleitazo a la directora de la escuela. ¿Cómo era posible si hay una restricción del juez? ¿Se puede ir a la cárcel? Y si yo quiero, y bueno, la señora saca de la escuela a sus hijos, a Ulises y Arat, y dijo aquí ya no van a venir porque es un peligro para mis hijos el venir a tomar clases a esta escuela. Al ratito que venga este señor y me lo robe, a ver quién va a responder por eso. Y entonces la señora pues dijo, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque este ya me di cuenta pues que no, no sigue las, las instrucciones del juez. Fíjense que ellos eran muy chiquitos todavía. Resulta que Estela, que se sintió muy vulnerable en ese momento... Por la cercanía de su marido, lo que hace es que toma la decisión de irse a vivir a Cancún. Ellos vivían en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es donde nace Arat. Mucha gente piensa que nació en Cancún. No, él nace en la Ciudad de México y a los 11 años, Estela decide llevárselos y decide llevárselos para alejarlos justamente de su papá. Bueno. Pues resulta que ya estando allá en Cancún y Estela siendo una mujer muy jovencita, muy, muy, muy joven y además muy atractiva, pues sigue trabajando eh, los muchachos. Primero fíjense que fueron a una escuela de paga porque le alcanzaba a Estela. Ya luego lo sacaron y los metieron a los dos a escuelas de gobierno. Pues resulta que ya estando allá en Cancún, Estela conoce a un señor llamado Armando Villanueva. Resulta que Armando comienza a pues, hacerle la ronda, a hablarle bonito, a decirle, pues ya sabe, ¿no? Palabras de amor, palabras no sé qué. Y Estela decía: No, yo vengo de un matrimonio horrible, me pegaba, me insultaba, me trataba muy, muy, muy mal, y yo la verdad no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero este señor Armando, pues le bajó el cielo, la luna y las estrellas. Y le dijo pues que con él la historia iba a ser diferente, que él la quería bien, que se quería casar con ella y eh, formar una familia y que él aceptaba a sus dos hijos mayores, a Ulises y Arat, que no había ningún problema. Total, Estela pues se dejó seducir y se casó con, con este señor Armando. Tuvo dos hijos más, Armando y Patricia, medios hermanos de, de Arat y de Ulises. Fíjense que Estela... Pues al principio se dio cuenta que efectivamente ese matrimonio no tenía nada que ver con el anterior, con don Arat. Era un matrimonio donde se entendían, se llevaban, incluso Armando se llevaba muy bien con Arat. Arat sabía que no era su papá, pero se llevaban bien, siempre tuvieron una muy buena relación. Tuvieron a sus hijitos y en apariencia todo estaba tranquilo. El problema vino cuando don Armando comienza a beber de una manera descomunal. Bueno, el señor no había un momento de la vida en la que estuviera mm, sobrio, pero además, fíjense, él se iba a trabajar y era cosa de todos los días, todos los días que llegaba hasta que se le daba la gana, hasta la madrugada. Y cuando llegaba, llegaba sucio, llegaba Borracho todavía y llegaba golpeado, porque aparte de todo, pues era mecha corta el señor. Bueno, mecha corta como que se encendía muy rápido, ¿no? De carácter. Y entonces, pues, eh, Arad, fíjense que ya era adolescente en ese momento, y lo que él hizo para tratar de, de no preocupar tanto a su mamá era ir por su padrastro. Y muchas veces Arat siendo adolescente, fíjense que entraba a las cantinas para sacar a su padrastro y llevarlo casi cargando, acostarlo, quitarle los zapatos y subirlo a la cama. Ya cuando su mamá le preguntaba, "Y Armando, ¿dónde está? Ahí está en tu cuarto, ¿no? Ya está durmiendo." Ah, bueno, y eso hizo que Armando y Arat tuvieran una buena relación. No es que haya sido como su papá sustituto, pero no se llevaban mal. No, no, no. Eh, había una buena relación. Pero la señora sufría mucho de ver esta situación y de ver a su marido todo el tiempo alcoholizado, todo el tiempo pues, sin dinero, aparte de todo, y la situación pues cada vez se complicaba más económicamente. Es en este punto donde la señora decide sacar a sus hijos del colegio particular y llevarlos a una escuela de paga, perdón, a una escuela de gobierno. Cuando llegan estos muchachos, tanto Ulises como Arat, a una escuela de paga, Ulises, a una escuela de gobierno, perdón, eh, Ulises y Arat venían de haber estudiado prácticamente desde chiquitos en escuelas particulares, en escuelas de paga. Y ahora que los habían metido a una escuela pública, a una escuela de gobierno, no estaban como muy felices. Fíjense que ellos entraron con un rollo, primero de miedo, porque decían, ay, es que aquí nos van a matar, es que aquí, ¿qué nos van a hacer? Hay puro naco, decían. Y fíjense nada más, desde ese momento... Arat principalmente entra con unos aires de grandeza, entra con unos rollos de clasismo, de racismo, en donde él siendo güerito pues veían menos a los morenitos, pero además a quienes vestían de una manera humilde, de una manera sencilla, pues tampoco como que no le gustaba, pero además pues si no llegaban por ellos en coche. Ese tipo de cosas Arad comenzaba a hacer desde esos años, no es reciente, desde esos años ya tenía ese tipo de comportamientos que a muchos de sus compañeritos, obviamente, pues les cayó gordo. A muchos de sus compañeritos decían, bueno, ¿y este qué? ¿No? ¿Qué se siente o qué se cree? Lo que no se imaginaba Arad es que estos muchachitos de, de la eh, escuela pública iban a ser quienes le iban a enseñar a golpes, lo que era la vida, lo que en, ahora sí que se dio baños de pueblo en esta escuela y muchos de ellos le enseñaron a defenderse, le enseñaron a cómo tratarse entre el pueblo, ya no entre gente pues, de, de, de mucho dinero. Y Arad es donde aprende, pues yo creo que la, la parte más difícil de la vida en este tipo de escuelas, pero al principio los ninguneó y los ninguneó bastante, bastante. Bueno, Arad, pues como les digo, ya estaba entrando a la juventud. Pero resulta que si él, siendo chiquito, sabía que su mamá dependía de él, ahora que ya era un adolescente, que ya estaba entrando a la juventud, Arat sabía perfectamente que su mamá estaba prácticamente sola. No contaba con Armando, con su pareja, porque Armando se la pasaba tomando todo el día. Y él decide, Arat, que la iba a ayudar, pero para poder ayudarla necesitaba tener trabajo. Y para poder tener trabajo necesitaba él. Estar solo para poder levantarse temprano, irse a trabajar, regresar a la escuela y no tener que pedirle permiso a nadie. Y entonces habla con su mamá y le dice que se va a ir a vivir solo. La señora, obviamente, pues no estuvo de acuerdo, estás muy chiquito, ¿cómo se te ocurre? Pero a final de cuentas, ya era una decisión que tenía eh, Arat. Todavía ni siquiera era mayor de edad, pero no había de otra. Arat sabía que si no lo hacía de esa manera, pues su, su mamá iba a padecer mucho. Pues resulta que para esos años, allá en Cancún, que era donde vivían, eh, McDonald's iba a abrir una nueva sucursal justamente allá en, en Cancún. Entonces Arad, pues dijo: Ah, pues yo creo que allá van a solicitar personal, voy a ver pues de qué se trata. Ahí va a pedir trabajo, ¿no? Al McDonald's. Y resulta, pues, que lo vieron jovencito, dijeron: Este es trabajador, y entonces lo contratan. ¿Qué hacía Arad de la Torre en el McDonald's? Lo mismo, freír papas, que hacer hamburguesas, que servir helados, que trapear, que limpiar las mesas, ahí hacen de todo. No es que haya el puesto de hamburguesero, no es que haya el no, 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 ahí todo el mundo mete las manos en todo. ¿Por qué? Pues porque así se manejan y así son las políticas. Fíjense que hasta eso sí, Arad aprendió a hacer muchas cosas ahí en el McDonald's. Bueno, pues resulta que un día le tocó estar trapeando el pasillo de la entrada, ¿no? De, del McDonald's. Y resulta que mientras él estaba trapeando, ve que se bajan de un camioneto, no, 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 pero miren, de esas suburban preciosas que hasta uno se refleja, ¿no? Ahí en el, en el coche, que están bien bonitas esas, esas eh, suburban. Resulta que se empiezan a bajar unas muchachas, pero miren, que se veían glamurosas, que se veían soberbias, las chamacas. Eran eh, muchachas que a legua se notaba que eran artistas. Y después se bajan los muchachos. pues hay medios galanes, ¿no? También ellos. Bueno, pues resulta que estos muchachos que se habían bajado de esta camioneta eran nada más ni nada menos que la banda Timbiriche, fíjense nada más. Debió haber estado en esa época Paulina Rubio, Vivi Gaitán, Mariana Garza, debieron haber estado ellos, Eric Rubín, Diego Schoenig, eh, debieron Eduardo Capetillo, ¿no? Ellos. Entonces. Pasan por donde estaba Arad y Arad se quedó babeando. Y no solo de ver a las muchachas, imagínense ver a Vivi y Gaitán así de cerquita, ¿no? Que va pasando mucha mujer para ti, que van pasando todos ellos. Pues eh, Arad se emociona mucho porque además era su grupo favorito, los Timbiriches. Pero además de eso, se queda viendo el camionetón en donde habían llegado y además pues la, el estilo de vida que tenían, que a Leguas se notaba, pues era puro bluff, ¿no? Porque en realidad a los timbric ni les pagaban tanto. Pero, eh, pues a final de cuentas, la actitud así de soy, soy artista, con eso eh, Arat se quedó. Y en ese momento él dijo, si la artisteada hace que uno tenga una vida como, como esa, yo quiero ser artista, dijo Arat pero él sabía que no cantaba. Entonces dijo, pero yo no canto y esto sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues entonces me dedico a la actuación, dijo él. Y lo primero, así dentro de su locura, lo primero que hace es ir a renunciar al McDonald's. Dijo, no, ya no puedo estar aquí porque ya soy artista, ¿no? Y entonces eh, va y pone su renuncia. Se queda sin trabajo y dijo, en la torre. ¿Y ahora qué hago? Ahora es sí que con los pescaditos de Nemo, ¿y ahora qué? Pues quién sabe. Pues resulta que va y consigue trabajo, pero ahora en una eh, empresa de serigrafía, en una imprenta, que en esta imprenta lo mismo, lo mismo, eh, pues hacía volantes, tarjetas de presentación, eh, blogs de recibos, en fin. Ay, perdón. Ahí hará hacia de todo, pero de repente un día el dueño. Habla con Arat y le dice: Oye, muchacho, me da muchísima pena, muchísima, muchísima pena, pero ya no me sale el, el dinero ni para pagarte ni para pagar la renta, estamos en la calle de la amargura. Y dijo Arat: Y entonces, no, pues ya voy a cerrar el negocio. Así es que, pues con la pena, ¿no? Pues me sirves mucho, aprendiste mucho, pero la verdad es que, pues ya no. Y Arat dijo: Uy, ¿y ahora dónde voy a trabajar? Y este señor le dice: Mira, pero sabes que. Voy allá, allá donde yo vivo, voy a abrir otro negocio. Pero apenas lo estoy haciendo, apenas lo estoy construyendo. Si quieres, vente a trabajar conmigo, pero como ayudante de albañil. Te vas como chalán. Tú dices si quieres o no quieres. Bueno, Arad necesitaba tanto el dinero porque su mamá dependía de lo que él le daba, que fíjense que lo hizo y se fue a trabajar como eh, ayudante de albañil en realidad no es que haya sido tanto fueron unos tres meses los que estuvo trabajando como ayudante de albañil pero ahí le sirvió para entender que el dinero no se gana tan fácilmente que además en cancún que es un lugar en donde hace mucho calor hay humedad pues eh, trabajar a la intemperie no es nada 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 sencillo incluso para las comidas su, su patrón era quien le invitaba un taco era quien le decía, a ver muchachos, siéntate, vamos a comernos unos taquitos de, de quesito de puerco con, con este, rajitas de, de, de chiles curados y pues lo que haya, una coca y hasta ahí, ¿no? Párale de contar. Y Arad vio, sufrió, eh, vivió de esta manera, o sea, no, no es que alguien se lo haya contado, él lo vivió. ¿Por qué cambió después? Bueno, pues resulta que después de que termina la construcción... Arad ya no quiso trabajar con el señor en el negocio, ¿no? En el de la imprenta. Dijo, no, ya voy a hacer otras cosas. Y siendo eh, Cancún, pues un lugar con, con puerto, se fue a trabajar a los barcos. Fíjense que comienza a trabajar ayudándole a los ingenieros a reparar, pues, estas máquinas enormes de, de los barcos. Y ahí, pues, aprendió más todavía. Él estaba, pues básicamente conociendo diferentes empleos que sí lo, lo le ayudaron mucho y que sí le fueron dando mucha experiencia y sobre todo lo fueron curtiendo eh, arad ya no le pesaba tanto trabajar y lo más interesante es que ya no le daba vergüenza no el decir trabajo de esto trabajo del otro porque ya lo había hecho bueno imagínense que tuvo hasta un grupo de rock de repente un día, y, y basándose en el grupo de los Timbiriches, pues arma un grupo de rock, y con ese grupo se iban a los restaurantes de allá de, de Playa del Carmen, la Quinta Avenida, todo por allá se iba, y entonces entraban y tocaban. Pero terminando de tocar, como él sabía hacer trucos de magia, que era lo que le enseñaba este señor de, de la calle de Bucareli, pues hacía estos trucos de magia y la gente o le daban por cantar o le daban por eh, los trucos de magia. Entonces, pues sacaban hasta eso su, su buen dinerito, ¿no? Porque pues el chamaco buscaba la manera de, de, de salir adelante. Pero fíjense ustedes que con ese dinero, sí se compraba sus zapatos, se compraba su ropa, pero principalmente le ayudaba a su mamá. ¿No? Um, pues ahora sí que a sacar a la familia adelante porque lo que su padrastro le daba a la señora, pues realmente no le alcanzaba para nada. ¿Por qué? Porque eh, pues el señor en realidad todo se lo gastaba en alcohol. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense que Arad, siendo muy, muy, muy trabajador, daba esta aportación a su casa y su mamá, pues... No le gustaba tanto que su hijo le diera su, su dinero, pero también ella sabía que a final de cuentas no contaba con su pareja, no contaba con, con su esposo. Bueno, finalmente, fíjense que eh, Ulises, cuando, eh, perdón Ulises, Arat, cuando ya estaba en, en trabajando, que él ya tenía su empleo, que él ya tenía la manera de, de ayudar a su familia, de repente, pues le dio como... Pues como este deseo de volver a reunirse con, con su papá, le dijo a su mamá, oye, yo necesito hablar con él, necesito preguntarle por qué nos abandonó y necesito saber, pues, qué fue lo que pasó, porque el pleito era contigo, no con nosotros, por qué nos dejó de ver a nosotros. Y entonces la señora le dijo, te recuerdo que todavía eres menor de edad. El día que cumplas 18 años, ese día vas y buscas a tu padre. Antes no. Bueno. Pues resulta que Arad y su hermano comenzaron a rogarle a la señora, déjanos verlo, déjanos verlo, déjanos verlo, hasta que finalmente la señora accedió y dijo, ok, ¿quieren verlo? Pues ahí está su número de teléfono, si quieren llámenlo y a ver qué sucede. Le habla Arad a su papá y fíjense que la reacción del señor Arad, padre, no fue mala. Todo lo contrario, le dio mucho gusto hablar con su hijo y le dijo, tenemos que reunirnos, tenemos que vernos. ¿Estás de acuerdo? No, pues que sí. ¿Y tu hermano? No, pues también. Dice que sí. Bueno, pues total, el señor viaja a Cancún y se ven, ah, viaja a Cancún porque él vivía en el Distrito Federal. Entonces, viaja a Cancún y se ve con sus hijos. Fue una reunión muy especial. Eh, Arat y su hermano estaban encantados de la vida de verlo, y su papá le lleva tres libros, tres libros que el Señor había escrito. Él, fíjense, él, él escribió estos libros y dijo: Estos libros están inspirados en ustedes, estos libros son dedicados a ustedes y se los quiero regalar. Bueno, desde ahí la relación de los dos Arat se convirtieron en una se convirtió en una relación bastante, bastante bonita. Tan bonita que cuando Arad cumple 18 años, ahora sí que la, la mayoría de edad, le dice a su papá que se quería vivir con él al Distrito Federal. Fíjense que en esa reunión, y, y miren que no se parecen tanto, ¿eh? fíjense que en esa, en esa reunión en donde se vieron allá en Cancún, el señor les llevó cartas que había escrito y que le fueron devueltas, en donde él. Quería tener contacto con sus hijos. Pero además, hasta juguetes les llevó: Mira, Arat, este cochecito te lo compré cuando cumpliste tantos años, pero ya no te lo pude entregar. Mira, Ulises, este te lo compré cuando tal. Y eso los conmovió mucho. Arat le dijo: Me quiero ir a vivir contigo. Y el señor dijo que sí. Pero pues dependía de lo que dijera la señora. Pero la señora ya no pudo hacer nada porque Arat ya era mayor de edad. Y entonces, pues le dijo: Si tú quieres, vámonos. Arad se regresa a vivir al, al Distrito Federal y estuvo con su papá, pero obviamente no lo conocía, ya no se acordaba cómo era el trato con él. A medida que estaban juntos, a medida que, que fueron conviviendo, Arad se fue dando cuenta que él, Arad, tenía un carácter muy fuerte, pero su papá peor. Su papá estaba acostumbrado a hacer su santa voluntad. Ya no se acordaba de los pleitos que había tenido con su mamá. Y entonces la explosividad de los dos era muy fuerte y lejos de ser beneficioso para Arad. Se convirtió pues en un suplicio, tener que estar peleando a cada momento con su papá, como justamente lo hacía su mamá. Y él, ¿no? En, en sus años de juventud o de niñez de los hijos. Entonces, pues no fue tan bueno para para ninguno de ellos. Hasta que finalmente el papá le dijo: Mira, lo que podemos hacer es que tú te vayas a vivir aparte y yo te voy a ayudar con todo lo que pueda. ¿Qué es lo que quieres? Y Arad le dijo: Mira, de entrada yo quiero ser artista. Entonces quiero estudiar. Hay una escuela dentro de Televisa que se llama el Sea. Pero yo no quiero llegar a hacer casting y pruebas. No, 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 yo quiero pagar mi mensualidad y ya lo que me cobren, este, porque si, si nos vamos a esperar a hacer casting y todo, nunca voy a entrar. Entonces yo quiero pagar esa mensualidad, y le dijo el señor concedido. Ay, pues muchas gracias. Pero también quiero estudiar, eh, pues una licenciatura, dijo Arat, y dijo, bueno, pues está bien, ¿qué quieres estudiar? No, pues mercadotecnia, ándale, pues, ¿en dónde? No, pues en el TEC de Monterrey, dijo Arad, ¿no? Ay, dijo el señor, pues esa escuela es retecara, pero bueno, está bien, pues no, no invertí tanto en ti. Entonces, eh, Arat empieza a estudiar mercadotecnia en el TEC de Monterrey, porque pues él siempre, siempre ha tenido ese rollo de ser un niño bien, de, de venir de una buena familia. Entonces, no iba a querer estudiar en el Poli o en la UNAM. Resulta que estudia ahí en el, en, en el Tecnológico de Monterrey, y miren que en cuanto a nivel académico es mejor la UNAM y es mejor el POLI todavía, pero bueno, en, en cuestión de dinero, pues sí es más caro el TEC. Resulta que entra a estudiar mercadotecnia ahí, pero además él sigue estudiando en el CEA de, de Televisa, obviamente pagándole la mensualidad que su papá le ayudaba para eso. Llegó el momento en el que comienzan a hacerles casting a los muchachos del CEA, que esto generalmente no es al principio, es hasta que ya van avanzados. Arad, tanto en el TEC de Monterrey como en el SEA, era de los mejores estudiantes, era pues el de, de los más aplicados. Entonces llegan los productores y comienzan a hacer diferentes audiciones. Y Arad, que en ese momento, pues era un chamaco simpático, estaba muy jovencito, no era para nada mal parecido, pues resulta que los productores inmediatamente se fijan en él. Comienzan a invitarlo a hacer participaciones en telenovelas. Miren, la primera que hizo fue la de Caminos Cruzados. De ahí, de, de, esta peli, de esta película, de esta telenovela que se llamó Caminos Cruzados, vino La Pequeña Traviesa, la que hizo con Michelle Viet. Después de ahí vino la de Soñadoras. Y posteriormente, ya en el 2001, vino la telenovela de Amigas y Rivales. Bueno, de hecho, en Amigas y Rivales, fíjense que Televisa. Quiso vender la imagen de Arad de la Torre como un eh, guapo, como un actor eh, galán de telenovela. Así lo quisieron vender. Incluso hay una, eh, bueno, en esa telenovela de, de Amigas y Rivales, su gran enamorada, el gran, eh, pues digamos que la, la mujer que estaba perdidamente de amor por él era Joana Benedetti. Fíjense, ¿no? Hace esta chulada de señora y resulta que ella estaba enloquecida por Arad. Y Televisa tenía toda la intención de convertirlo en, en un guapo de las telenovelas, en un actor juvenil bastante, bastante guapo. Y durante todas esas telenovelas, pues Arad obviamente cambia radicalmente su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de vestir. Ya era una estrella del canal de las estrellas. Ya no era el estudiante de, de miren, Joana Benedek, según estaba enloquecida por él, dice, no. Pero fíjense que además de todo... Arad de la Torre nunca decía que no a ningún proyecto. Si un productor lo citaba a las 3 de la mañana para ir a grabar, Arad iba sin mayor problema. Oye, que hay que hacer esto, iba. Oye, que es un personaje chiquito, iba. Nunca se negaba, nunca, nunca. Siempre demostró hasta ese momento que a él le gustaba trabajar y que el trabajo era lo, <coughs> perdón, era lo principal para él. Arad de la Torre así lo hizo. Bueno. Llegó el año 2002 y fíjense que en este año resulta que Arad de la Torre es invitado para hacer una, eh, un programa de televisión que creo yo que fue el programa que lo catapultó realmente como un personaje importante de Televisa. Fue el de la parodia. ¿Se acuerdan ustedes que en este programa de la parodia no solamente hacían imitaciones de políticos, de artistas, de deportistas, bueno, de cantidad de gente. Y ahí Arad de la Torre demostró, además, que tenía como ese rollo cómico, como ese rollo de comediante. Y eso, como fue un programa muy exitoso, le dio a Televisa, pues, un estatus de Arad de la Torre, no solamente como un joven actor, sino además como un comediante. Fíjense que... Esto hizo que ya por ahí del 2005-2006 se hiciera el privilegio de mandar, ya ahora sí hablando totalmente de política y burlándose de los políticos, algo que antes en Televisa era imposible, imposible de pensar, que se burlaran de Peña Nieto, que se burlaran de Andrés Manuel, que se burlaran de Martita Sagún, que se burlaran de, de, de Felipe Calderón, de todo mundo se burlaba, ¿no? Obviamente, este programa sí llegó a incomodar a varios personajes muy importantes de la política en México, a varios. Incluso en, en esa época, fíjense que Arad como que no quería ya seguir, miren el jefe ciego, ¿se acuerdan? Ahí salía el, el Peje, miren, ahí está también, Calderón, bien borrachito, este eh, Vicente Fox. No, bueno, realmente no era malo, no, 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 era, era, era muy divertido. Bueno. Pues de ahí Arad de la Torre comienza a hacer series, hizo por ahí los simuladores. Es decir, Arad de la Torre estaba en un, pues en un buen momento de su carrera. Lo llamaban para todos lados. Estuvo por ahí en Big Brother, en el Big Brother VIP. En realidad estuvo bastante, bastante bien. Incluso fue por esa época que conoce a una actriz muy jovencita y muy bonita, aparte de todo, llamada Susilu. Con Susilu comienza un noviazgo. Que posteriormente terminó en matrimonio. Fíjense que ellos se casaron en el 2007. Tienen tres hijos: Gala, Luca y Lía. Son los tres hijos que, que tienen ellos. Uno podría decir: qué bueno que Arad de la Torre encontró a una pareja, a lo mejor ahora sí va a sentar cabeza, pero fíjense que, lejos de que hubiera sido así, Arad se convirtió como en un señor muy, ay, ¿cómo decirlo?, paranoico. Porque pensaba que todo el mundo le quería hacer daño, que todo el mundo quería lastimar a su familia, y en ese tiempo fue cuando gente importante comenzó a amenazarlo, amenazarlo por sus personajes en la parodia y en el privilegio de mandar. Y entonces Arad comienza con esa paranoia tan, tan, tan espantosa, que fíjense que estaba haciendo escenas ahí en Televisa y apenas decían ¡corte! y en ese momento se quitaba el, el disfraz, el personaje, y se subía a su coche e iba a la escuela para ver a sus hijas. Todavía no era el momento de la salida de, de, de las muchachitas de la escuela, pero él quería asegurarse que todo estaba bien. Llegaba y preguntaba con, con la encargada de la escuela, oiga, soy el papá de tal, 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 ¿cómo están mis hijas? Está muy bien, señor, usted no se preocupe. Júrame que están bien. Sí, está bien, de verdad, sí, señores, también sus hijas. Ah, bueno, ya se quedaba en su coche a esperar a que las niñas salieran. Era una histeria, era una paranoia bastante, bastante extraña la que tenía por el cuidado de, de sus hijas, que uno podría decir, pues a lo mejor no está mal, pero lo que él hacía ya era una exageración. Pero además, fíjense que durante esta etapa es cuando Arad comienza, pues comienza primero a hacerse más famoso, pero esa fama lo fue convirtiendo en una persona. Intolerante a todo, a todo, incluso a la misma gente. Fíjense ustedes que eh, quizá esta, esta situación de sentirse tan agobiado y de sentirse vigilado y de sentirse perseguido hacía que eh, Aradela Torre comenzara a comer en exceso y a beber en exceso. Muy rápido, muy, muy rápido. Dejamos de ver aquel arad, que era un palito, arad de la torre, era un flaquito, flaquito. Dejó de existir eh, este arad y ahora era un arad bastante robusto, bastante, bastante robusto. Su físico había cambiado eh, exageradamente. Fíjense que eh, aún siendo una persona rellenita, pues... Es tan talentoso que Televisa no le quitó el trabajo, lo seguía eh, llamando para sus diferentes proyectos, para sus diferentes eh, programas. Y fíjense ustedes que Arad para ese momento sí estaba en los cuernos de la luna, ya sin importar su físico, él ya se había hecho un nombre, él ya tenía una, una trayectoria y todo eso a final de cuentas, pues le servía y le funcionaba muchísimo. Pero fíjense que no todos los proyectos que hizo Arad de la Torre hasta ese punto fueron exitosos, tuvo también grandes tropiezos, y sin embargo a Televisa no le importaba porque decían, bueno, en este fracasamos, seguramente en el que viene nos va a ir mucho mejor y nos vamos a recuperar, dándole la oportunidad a Arad de seguir trabajando y de no correrlo. Bueno, pero mientras hasta cierto punto Televisa se portó buena onda con él, el que no fue buena onda fue el mismo Arad. ¿Y por qué? Porque perdió el piso. Arad de la Torre se descompuso. Quién sabe si no aguantó el ritmo de la fama, quién sabe si no, pues, no estaba preparado para el éxito. Que fíjense que comenzó a pelearse con medio mundo. Con medio mundo se peleaba. Además, fíjense que se, se hizo una persona muy mal hablada, seguramente ya lo era, pero no en público. Arad de la Torre comenzó su carrera como actor de telenovelas en donde sus personajes eran como inocentones eran como tiernos y de pronto pues mucha gente se sorprendió cuando comenzaba a hablar y su lenguaje no era precisamente el más correcto o el más eh, educado además de todo fíjense que sus mensajes que daba a la, de la Torre generalmente estaban llenos de clasismo de racismo violencia verbal su actitud era nefasta, muy, muy, muy nefasta. Fíjense, tanto fue el cambio que tuvo Arat de la Torre, que su hermano Ulises siempre, siempre, siempre lo admiró. Era su hermano, bueno, su hermano mayor, y siempre era como el decir, wow, es que yo quiero ser como Arat, ¿no? Pues cuando Ulises eh, de la Torre decide convertirse en actor y entrar en medio del espectáculo, estudiar en el sea y convertirse en actor, a Arad no le gustó, no le pareció y dijo, pues como crees, en la familia el único artista soy yo. Y entonces empieza a tener un distanciamiento con su hermano porque el hermano había decidido convertirse en actor igual que Arad. Pues yo creo que ya ahí no, nos damos cuenta, si con su propio hermano nunca estuvo de acuerdo en que se dedicara a lo mismo, imagínense ustedes con las demás personas. Bueno, al día de hoy, casi no se hablan. No se ven ni en sus cumpleaños, ni en los cumpleaños de los hijos. Es rarísimo, rarísimo. Ellos dicen que no hay problemas, pero pues, la realidad es que juntos es dificilísimo verlos. Y que hable uno del otro tampoco, ni para bien, ni para mal. Además, en esa época, Arad de la Torre comenzó a beber alcohol. Pero fíjense que Arad, en la época en la que fue alcohólico, la gente se dio cuenta que era mala copa. Arad de la Torre era impertinente, mucho, mucho, muy impertinente, pleitero además de todo, y su esposa le decía, Arad, tanto que me hablaste de tu padrastro, de Armando, todo lo que batallaste con él, lo ibas a sacar de las cantinas, todo lo que sufriste con él, y ahora tú estás repitiendo la misma historia. Bueno. No a la mujer se le ponía también agresivo. Imagina, pues ya estaba en un, en, en un plan bastante, bastante eh, descontrolado. Al día de hoy, Arad de la Torre dice estar en tratamiento para. No caer nuevamente en el alcohol, ya lleva mucho tiempo que, que está limpio, pero pues esto es una cosa que no se quita y que se pues hace solo por hoy, ¿no? Eh, pero fíjense que estos pleitos de los que ha tenido Arad de la Torre han alcanzado a su familia, a su misma esposa, a él mismo. Arad de la Torre pareciera que el, el principal enemigo de Arad de la Torre es él. Porque es solito, basta que escriba algo, que diga algo para que la gente comience a criticarlo. Y generalmente ataca mucho con el tema del racismo o del clasismo, fíjense nada más. Bueno, imagínense que un día dijo a de la torre, ah, le preguntaron que por qué no había hecho proyectos en el cine importantes. Y entonces dijo, no, pues lo que pasa es que en México para poder triunfar en el cine hay que ser feos como Luis Felipe Tobar. Puede sonar chistoso, pero la realidad es que Luis Felipe Tovar es un gran actor, eso es indiscutible. Yo no sé si su triunfo se deba a su físico o no, pero aun cuando se tratara de eso creo que no hay por qué decirlo y creo que no hay por qué hacerlo sentir mal y creo que no hay por qué burlarse de él y sin embargo para Arad se le hizo un comentario ah tan simpático ay qué chistosito soy no claro que de este comentario Arad de la Torre sí le valió que los productores lo buscaran fíjense que eh, hizo, ha hecho películas por ahí hizo la de inspiración esa película, el tema de la, de la película La canción es hermosa, la canta de Nibarra y es muy buena. Hizo por ahí la tregua también e hizo la, dictado, la dictadura perfecta. Pero no es que eh, Arad de la Torre sea un actor muy reconocido en el cine, a diferencia de Luis Felipe Tobar. Sí ha hecho cine, pero tampoco es que, uy, las grandes producciones no es así. Bueno, pues miren, para que nos demos una idea. Un día que se puso a escribir en Twitter, que ahora se llama X, oigan, estaba estaba eh, platicando en buena onda con sus fans, con la gente que lo sigue, y de repente la plática se empezó a poner ahí como que media rara, como que media extraña, y alguien le dijo, oye, es que por qué siempre criticas a los morenitos, y es que por qué siempre dices de esto, y por qué siempre como que humillas a la gente y todo. Y saben qué contestó Arad? Él dijo, ay, yo pensé que ustedes sí me entendían, bola de nacos corrientes a su público. O sea, yo digo, si, si la gente que lo quiere, que lo admira y por eso lo siguen en sus redes, no los bajó de nacos, de corrientes, imagínense nada más. Bueno, fíjense que dentro de... Ay, miren, ahí está. Lo malo de Twitter es que cualquier naco te puede insultar. Debería de regularse. La gente no sabe nada y se les hace fácil. Urge legislar. Fíjense el que ha insultado tanto, ahora se nos viene a espantar el mismísimo Arad de la Torre. Bueno, pues, piense que durante los últimos años proyecto que toca Arad de la Torre es un fracaso, y, y no lo digo yo, y no lo dijo Joana Vegaviestro, y no, lo dicen los números, lo dicen los resultados, que si hace Cándido Pérez, lo sacaron del aire por malo, por horrible, porque estaba mal, pero ¿saben? ¿Qué es lo que hace Arad de la Torre? Un día le dieron un programa que se llamaba Una Noche con Arad, de Noche con Arad, una cosa así se llamaba un programa, que era como de variedades, ¿no? Y entonces el programa fue un fracaso horrible. ¿Y saben qué fue lo que contestó? Ah, pero mi culpa no fue, porque yo soy muy talentoso. Fue la culpa... De toda esta bola de gente que metieron a trabajar aquí y que no tienen experiencia, que no saben hacer televisión. Bueno, la productora, la productora es una ignorante, no sabe trabajar, no sabe hacer nada. El día que tengan un buen equipo de trabajo para hacer algo, me llaman. A ese nivel de soberbia eh, se comporta Arad de la Torre, en donde no puede aceptar y reconocer, pues que es él y sus actitudes, miren, de noche con Arad. Eh, él es el, el que con sus actitudes hace que el público ya no lo vea de una manera empática. Bueno, no a Toñita, un día se quejó también de ella, háganme el favor, la Toñita también, pues ¿qué tiene que qué tiene que ver con Ara de la Torre y, y la criticó muy feo porque Toñita fue a este concurso de baile que tienen en hoy, la regañaron muy feo a Toñita y Toñita se puso a chillar. Y ya por eso se le fue encima, si esto no es una, un panteón para que vengas a llorar, ¿cómo es posible? Le empezó a echar sus frijoles. Bueno. Se ha peleado que si con el de las exclusivas, que si con Joana Vega Viestro que si con Jorge Ugalde, todos ellos reporteros, periodistas de, de espectáculos, ¿no? Con todos ellos ha salido de pleito. Bueno, ¿recuerdan ustedes que recientemente ahí en el eh, en el mostrador del aeropuerto de Cancún, el pleito que hizo? Tú no me conoces, ¿eh? No sabes quién soy, y ni te atrevas a meterte conmigo. Ay, por favor, señor, pues quién va a ser, pues una persona común y corriente que sale en la tele, sí. Pero pues, ¿eso qué? ¿Eso lo, lo hace más inteligente o qué lo hace? Y fíjense, hasta eso las personas de la aerolínea, muy lindas, muy educados, no, 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 no se pasaron de listos. Pero Arad a todo mundo amenazando, a todo mundo diciéndole, no sabes con quién estás hablando, no sabes quién soy yo. Pues, como que quién va a ser? Pues un actor, ya, punto, nada más. Sigue teniendo las mismas necesidades y los mismos problemas y las mismas. Cosas que tenemos todos, no es alguien especial, no, ni, bueno, en, en el planeta Tierra todos somos iguales, todos, 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 pero este señor se pone en un plan histérico a más no poder, pero fíjense que su esposa eh, lo justifica, la esposa dice: es que no lo entienden, él lo único que tiene es que es perfeccionista, no le gustan los errores, por eso se comporta de esa manera. Y mientras haya mujeres que justifiquen estas actitudes, pues obviamente difícilmente se va a acabar el machismo. Obvio, todo esto, todas estas conductas de Arad de la Torre han hecho y le han costado estar en diferentes proyectos. De que es talentoso, yo no tengo la menor duda. Pero sí sé también que el mayor enemigo de Arad de la Torre se llama Arad de la Torre. O tal vez su lengua, o tal vez sus actos, o tal vez todo sea una combinación de todo. Lo que sí es un hecho es que cuando más de una persona te dicen que tienes un problema, lo debes tomar en consideración. No, nadie te está diciendo loco, nadie te está diciendo que, que, que estás chiflado. No, todo lo contrario. Si no quieres llegar a ese punto y a ese extremo. Una visitadita al psicólogo, una visitadita al psiquiatra, creo que le podría ayudar muchísimo, muchísimo a este muchacho. Creo yo que en, para su bien, para el bien de su esposa, de sus hijos, de, de su propia carrera, de su propia profesión, sí debería atenderse porque al día de hoy el Arat de la Torre que conocimos en Soñadoras y en estas novelas ya no es. Lo vemos en el programa hoy, oigan con una cara de enojo, de molestia, de hartazgo, de ya me quiero ir, que dice uno, luchan tanto para llegar a un lugar y el día que están ahí, pues ya no me gustó. Ahora, si ya no te gustó, está bien, no pasa nada. Pero entonces, pues ya deja el lugar para alguien que sí quiera y que sí quiera estar bien con la gente, con el público. Y que los trate bien, creo yo. Pero bueno, pues ahí está la historia de Arat de la Torre. Miren, ahora todo el tiempo está así, todo el tiempo está enojado, de malas, y yo creo que Arat, a estas alturas de su vida, que tiene 48 años, sigue siendo joven Arat de la Torre. ¿Por qué se comporta así? Pues bueno, podremos decir a lo mejor por lo que vivió de niño, pero yo creo que muchos de nosotros hemos tenido infancias así de complicadas o a veces peores y no nos comportamos de esa manera. Pero bueno, pues ahora sí que cada quien. En fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes nos han acompañado. Es, ay, lo de los voladores de Papantla, ¿se acuerdan? Que decía, ¿en qué se parecen los voladores de Papantla al banco no sé qué? Y dijo, pues en que, ay, ¿en qué dijo? Ah, en que no causan interés, dijo el otro. A ver, bueno, hasta el peje le echó sus frijoles. Bueno, perdón, el señor Andrés Manuel López Obrador le echó sus frijoles. Y dijo, oigan, no, eso no se vale que estén diciendo eso. Dice, Kiki simpática, a mí me gustaba mucho cómo actuaba sé, eh, su trabajo, pero ahora me parece súper pesado, como que cambió mucho, muy burlón y exageradamente eh, eh, sangrón debe ser. Dice, ya su carrera se fue al hoyo, me cae mal ahora. Fíjate que eso es lo más complicado, Kiki Simpática, porque sí tenía una carrera que pintaba a ser importante. Monis Ramírez dice: Saludos, Philip, tú muy bien, gracias, Monis, te mando un beso. Gracias por vernos en Facebook. Juanita Hernández dice: Así es, Philip, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Claro, es que, miren, ni la reina Isabel, ni el príncipe Felipe, ni Donald Trump, ni todos, a final de cuentas, vamos a llegar al mismo lugar, al agujero. Ah, ¿Para qué le hacemos? Sí, ahorita te puedes sentir Dios y ahorita te puedes sentir lo mejor de lo mejor de la vida. Cuando llega la muerte, así seas quien seas, tú te vas igualito, 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 y nos comerán los gusanos igualito. ¿Por qué comportarnos de una manera como si, ay, es que yo, estamos iguales todos? Noemí Pérez Arellano dice, mi hermana lo conoce, trabajó en, un, en una eh, fraccionaria. Debe ser una refaccionaria de autos y no le que dice y no le cae nada y es muy voluble. Pero fíjate no a mí que ese tipo de situaciones como la volubilidad por ejemplo pueden ser tratadas y pueden ser atendidas. O sea, ya no estamos en el siglo. Quinto, cuando este tipo de cosas directitos al manicomio, no ahora, pues con, con un medicamento, con un tratamiento psiquiátrico, psicológico, sales de la bronca sin problemas. ¿Por qué amargarte y amargarle la vida a los demás? Eh, Micaela Mata Ledesma, buenas noches, Philip. Te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato. Y si sí, es una persona tan prepotente, ay, Dios mío, con este, pero no era no era de verdad que no, yo lo conocí cuando estuve en Big Brother y fue a la estación de radio para la que trabajo, trabajaba perdón, y fíjense que ah, súper agradable, buena onda, hasta su rostro se veía distinto, se veía muy galanzón y se veía sonriente todo el tiempo, dice Martelena Bárcenas, dice luce muy viejo y como actor es muy limitado, si sí envejeció mucho Arad, miren, de verdad no 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 lesiona pero yo no me pinto el cabello no lo tengo así tal cual no no hasta ahorita no me lo he pintado la barba la tengo súper canosa super pero el cabello lo tengo es es el natural somos de la misma edad Arad y yo y oigan lo veo y el cabello blanco claro es genética también pero pues se ve muy 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 acabado Dice Lorete. buenas noches, Philip, excelente como siempre, tus relatos. Gracias, Lore, te mando un besote enorme. Micaela Mata Ledesma. Dice: Buenas noches, Philip, te saludo. Ah, ya sí, ya lo habíamos visto. Gracias también a eh, Marifer Cabello. Philip, yo en particular no aguanto a este tipo nefasto. Saluditos y besos a ti, a Omar y al huesitos. Gracias, Marifer, te mando un beso enorme. Judith Tribigno dice: se ve muy viejo, sí se ve muy acabado, muy acabado. Eh, gracias a Telma Reyes. A mí nunca me ha gustado y ahora menos me gusta. Y ahora menos me gusta. Dios lo ayude. Ojalá que sí y que se ayude el mismo. Dice Lourdes Magaña. Filip, extrañé mucho a ustedes. Me hacen el día. Gracias Lourdes. El lunes ya regresamos al Enshock normalito. Dice así: se ve muy viejo. Muchísimas gracias. Y por último, Omarcito, dice Carlos Chan viejo pleitero. Hasta Yáñez ya se porta bien con la prensa. Me cae muy bien, Eduardo. Se ve que sí tomó terapia para controlar su carácter. Fíjate, Carlitos, que sí. Hasta de su rostro se ve diferente Eduardo Yáñez. Se ve muy tranquilo, se ve muy mesurado. Y ahora, pues parece que va que vuela para allá. Árate la torre. Ojalá, ojalá lo tomen en cuenta y de verdad ya nos sorprenda diciéndonos, ya estoy en terapia o ya salí de la terapia, qué bueno, ¿no? Porque su carrera creo yo que es de lo que vive. Depende de eso. Así es que, bueno, pues hasta aquí le dejamos. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros. Y le recuerdo que el día de mañana tendremos eh, nuestro podcast grabado eh, por ahí de las nueve de la noche. Ojalá que nos puedan acompañar. También recuerden, eh, si quieren oportunidad de ver nuestros videos de Con Sabor a México, unas recetas de pueblito bien sabrosas. Y por supuesto que, este canal que se llama El Philip, El Alarido, nuestro podcast, todo ya lo saben. Cuídense mucho, les mando besitos, la bonito, buen fin de semana y nos vemos. Adiós.